Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostrarles cómo hacer un alfiletero con forma de cupcake. Es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar dos trozos de tela de 20 centímetros de diámetro, uno para la base y la otra para la parte de arriba. Vamos a necesitar un tarro de cristal. Yo he reutilizado este que era de mermelada, me pareció que tenía una forma muy bonita y pues lo voy a reutilizar. Una tarrina. Tiene que ser más o menos del mismo tamaño de la tapa del frasco, ¿vale? También puedes utilizar una latita de atún, latita que deberás lavar muy bien, por supuesto. Vamos a usar elementos de decoración, cinta de raso, relleno o guata, silicona caliente, una pistola de silicona caliente, aguja e hilo. Vamos a comenzar pasando un hilván a un centímetro del borde de la tela que usaremos como base. Asegúrate de tener suficiente hilo porque se necesita un solo hilo para hilvanar todo. Y asegúrate también de reforzar la primera costura porque a la hora de tirar se puede descoser. Una vez que hemos hilvanado todo, vamos a poner la tarrina en medio de la tela, ¿vale? Y vamos a ir tirando suavemente del hilo, de forma tal que recoja toda la tarrina. Apretamos bien y vamos a dar unos pespuntes para asegurar bien la tela, para que no se nos mueva. Y nos va a quedar así. Arreglamos un poco la forma y ya tenemos la base. Con la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a hilvanar a un centímetro de la orilla de la tela, asegurando el inicio de la costura para que al tirar no se salga el hilo. Vamos a tirar suavemente sin cerrar del todo y vamos a ir rellenando con la guata. Apretamos bien y cosemos bien para que el relleno no se salga. Y le vamos a dar un poco de forma de cupcake. Ahora vamos a poner silicona caliente en cada una de las partes y vamos a pegarlas. Las unimos y vamos a apretar bien para que queden bien pegadas, ¿vale? Luego de que lo hayamos pegado de esta forma, vamos a colocar silicona caliente alrededor de la unión, ¿vale? Como lo veis aquí. Y vamos a apretar hacia abajo para que quede con forma de cupcake. Ponemos ahora cinta decorativa alrededor y con este alambre peludito. Yo no sé si vosotros lo conocéis con otro nombre, pero yo le conozco así, como alambre peludo. Vamos a hacer un redondero, vamos a hacer una anilla bien redondita que nos va a servir para decorar la parte de arriba de nuestra cupcake. Esta anilla la vamos a pegar con silicona, ¿vale? Con silicona caliente. Le ponemos unos puntitos de silicona y lo vamos a pegar en la parte de arriba, como si fuera la nata, ¿vale? Terminamos de decorar. Yo he utilizado este botón grande, colorido, para ponerlo arriba como guinda. Y para finalizar, pues un botoncito un poquito más pequeño, este botoncito rosa, lo ponemos arriba y hemos terminado nuestra cupcake. Si quieres, puedes dejarlo así y utilizarlo así como alfiletero, que también queda muy bonito, queda muy mono, míralo. Y puedes utilizar también el frasco. Yo voy a utilizar el frasco, para lo cual le voy a pegar la cinta esta color beige alrededor, ¿vale? Para sellar un poco la tapa. Y encima le voy a pegar mi cupcake. Lo quiero así porque así puedo tener todo a la mano, la cinta métrica, alfileres, botones, cremalleras, y lo tengo todo a la mano y queda así de bonito. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto.